Y no usamos neumáticos, probamos la cuánto dura y dura bastante, digamos. Así que con poco presupuesto puedes hacer muchos días de entrenamientos acá en el Capón. Eso es muy bueno, la situación de cómo está el país hoy y no tener tanto gasto. Los gastos lo tenés de inscripción, que pagas la seguridad, pagas la iluminación, el trabajo de los banderilleros, tenés ambulancia, eso se paga, no se regala nada. Seguridad para el piloto. Y nada, estamos haciendo el cada entrenamiento que se hace acá en Buenos Aires con los pilotos pro, son para los físicos que necesita un piloto. Es muy bueno los entrenamientos, siempre andar arriba de la moto te hace veloz. No hace falta que sea una alta cilindrada. Te hace veloz con poca cilindrada, es lo mismo. Porque las sensaciones en un circuito más chico te hace trabajar mucho. Y poco a poco, bueno, queremos ir así, seguir haciendo escuela, como estamos haciendo ahora con Mel, que le vamos a enseñar un poco lo que es esto. Está dando sus primeros pasos. Creo que uno ya pasó por esto, le enseñaron. Entonces hoy estamos haciendo la parte de maestro otra vez. Estoy yendo mucho al argentino a acomodar un poquito de las cosas que están medio desordenadas. Pero no mal, todo siempre es productivo. Todas las cosas que sucedan nunca es para sacar, hablar mal de uno ni del otro. Todo es para mejorar. Siempre queremos mucho la velocidad. Por eso este fin de semana que estuve en Altagracia tuve muchas reuniones con la Jamón, con padres de pilotos, con el Jamón, con la prensa, porque siempre hay todo para mejorar. Yo vengo con una escuela muy grande, siempre se la dije, la volví a repetir, vengo con una escuela muy grande que es el TC, tuve muchos años de TC. Entonces les digo que las cosas que van a ver ahora, yo ya las viví hace 20 años, porque creo que el TC está muy avanzado en muchas cosas. Entonces uno quiere transmitirse para las mejoras de ellos. Yo no hago una diferencia, para mí son todos amigos, siempre fuimos rivales en la pista, afuera somos amigos, quiero que el otro mejore, que se muestre, que tenga el presupuesto. Para el presupuesto hay que trabajar mucho, mostrarse, gastar, invertir en marketing, todo va con todo, vos sabés que si eso mejora, la gente se distrae, la prensa también, se luce, los fotógrafos se lucen, todo se va luciendo con mucho trabajo. Bueno, Meli, y para ir preguntándote, ¿cómo fue el arranque con los Roadster y qué diferencias grandes sentís con esta Twister, que ya es una moto de entrenamiento de carrera del Moto R3 del campeonato argentino o del Moto 3 del campeonato bonaerense? ¿Cómo sentiste la moto, la diferencia de moto? Bueno, antes que nada es una gran diferencia, se siente para el que ya manejo motos, hay una gran diferencia de velocidad, ¿no? De empuje en la salida del 125 y del Twister es bastante distinta. ¿Qué se siente cuando empezás a tumbar la moto para un lado, para el otro, a hacer los ochos? Y al principio la verdad que cuesta, porque te da ese miedo, ¿no? De saber que te puedes caer. Sí. Ese miedo de decir que por ahí si la tumbo me caigo, pero la realidad es que si vos mantenés la moto sin apretar el embrague, ¿no? Bien al piso y te inclinas bien y haces bien la técnica, la moto
vas aprendiendo con el tiempo, bueno, con los consejos que te dan, ¿no? Los pilotos como Diego, Tony, que me dicen, no, bueno, posicionate así, en la curva, alejate un poco, y así tenés más envión para entrar, y bueno, qué sé yo, son consejos y técnicas que te van dando para aprender a perder el miedo, ¿no? Y a poder soltarte más en la pista, en las curvas, inclinarte más, sacar un poco la cola, estirar el brazo y esas cosas que te hacen tener confianza para doblar bien y inclinar y entrar con más rapidez en la curva. ¿Y cómo era el que me dijiste que te había introducido en este ambiente de la moto? No, Mauri está ahí mirando. ¿Y él sale a girar o no sale a girar? La verdad que alguna vez entraste, una sola vez, ¿no? Creo que sí, con un... Pero con 600. Ah, con el 600. Claro, sí, moto grande. Y eso es en la otra pista, no en esta. En la otra pista, claro. Bueno, sí, así que perdón que te interrumpí. ¿Qué le dirías a las otras chicas o a la gente que no ha venido a una pista a girar o a aprender? Porque es un manejo totalmente distinto y mucho más lindo que para en muchos empezar, lugares. Lo que le diría primero a las chicas, más que nada, es que primero que se animen, porque una de las cosas que a mí me impulsó mucho a querer llegar a esto y a poder lograr más fue los comentarios negativos de la gente, ¿no? Más que nada de los hombres, que son muy machistas. Viendo una mujer así, piensan que no puede, he escuchado comentarios que me han dicho, pero ¿qué sabes vos? Mirá si vos te vas a meter ahí, ay, mirá si vas a cortar así la moto, o vos no vas a llegar, ¿me entendés? He escuchado muchos comentarios y me lo han dicho muchas veces, y eso creo que más que nada fue lo que me impulsó, ¿no? Las ganas de querer llegar a más y no para demostrarle a los demás, sino para sentirme que yo misma me superé y que pude realmente lograr lo que otros dijeron que no pude. Porque hay muchos que hablan, pero la verdad que no hacen. Y yo creo que es eso. Llega alto el que puede, el que se arriesga y el que hace, el que no se queda. Pero bueno, nada, más que nada le diría eso a las chicas, porque tengo muchas amigas y les gustan las motos como a mí. Que nada, que se animen, que nada es imposible, que todo de a poquito, cuando uno ama lo que hace, siempre hay alguien que te ayude, que te da una mano, siempre hay un camino que se abre y bueno, a mí se me abrió con Tony, con acá en este lindo lugar que estoy haciendo lo que me gusta y lo que amo y que voy a seguir haciendo, pase lo que pase, siempre. Tenga las caídas que tenga, porque me caí muchas veces es parte de esto tan lindo que hay, es una parte que sí, me he caído muchísimo. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Exacto, me he caído en pista y en la calle, y bueno, en la calle la verdad que sin protección muchísimo más, pero bueno, de las caídas se aprende y vas siendo un poquito más consciente. Qué buen detalle, en la calle las caídas duelen muchísimo más por esa falta de conciencia de andar con la ropa. Y así aprendes, creo que a los golpes aprendes a hacer bien las cosas y más que nada a protegerte, porque antes no salía, por ejemplo yo en mi caso no usaba casco hasta que me pegué tantos palos que la verdad me pegué tantos palos que dije quiero cuidarme porque quiero esto para mi vida y toda rota la verdad que no se puede hacer nada, así que bueno, nada, no puede ser. Excelente, un placer. Melissa Martínez. Melissa Martínez, agendala, Tony, el cierre. Tony Racing Team Escuela. Tony Racing Team School. ¿Cómo es esto? No, de modo, yo no me pongo escuela, no me pongo nada. Creo que todo el que me conoce sabe que le doy una mano siempre. Lo he hablado con Melu, que no me conoce mucho. Pero este fin de semana te he comentado las alegrías que tengo, que estuve con Andrés González, que me hizo recordar un montón de cosas de la mano que yo le di cuando era muy chico, a Luciano Rebodino, a Juancito Martínez, que también lo hemos tenido en el campeonato argentino, a muchos que ayudé en un tiempo y hoy te lo reconocen. Al pasar de los años los chicos crecieron y mucho, hoy están mucho más veloces que uno y eso está muy bueno. Yo me vine de Altagracia muy feliz este fin de semana de,
de esos pequeños detalles, de que los chicos te agradezcan la mano que uno le dio en su tiempo sin pedir nada. Uno lo hace de corazón porque le gusta este deporte, y jamás lo hice con ninguna intención. No, nunca. Hola, Buba, ponete bien que no te vemos. Sí, sino... Acá tenemos a un grande que, bueno, puede dar unas palabras, ¿no? Para cerrar la nota, contame algo de Tony. ¿De Tony? Sí. Una gran persona que gracias a él pude ganar mi primer campeonato argentino después de luchar tanto. Nos conocimos, él me echó el ojo allá por el 2005 y en el 2006 empezamos a hacer travesuras juntas y bueno, acá estamos, más achacados, más viejotes, pero acá seguimos, siempre, amigos. Bueno, pero ustedes están más jovencitos que yo, ¿eh? Gracias, Juba, gracias, Tony. Gracias, Pedro. Gracias, Melissa. Muchísimas gracias, Pedro. Y gracias, Mariano, también. Bueno, gracias, Pedro. El agradecimiento total para todos ustedes, señores. Esto es Motos Argentinas TV, el reality del motociclismo. Y estas fueron charlas del motociclismo con Tony, Tony Racing Team. Mucha trayectoria en el motociclismo argentino de velocidad. Lo dijo Luan Ramírez, no lo dice Pedro Garibaldi. Con Melissa Martínez y también acá con... Con Mauricio, sí, con aquí que a él le gustan las grandes, viste, viene con la 93. Vos sabés, vení, Mauri, te voy a contar un secretito acá. Sí. Vos sabés que por ahí gana Mar Márquez la carrera de Qatar. Sí. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Y yo creo que... La de Qatar, la que pasó, se define el 31 de marzo en Termas de Río. Para mí, mira, yo opino desde mi punto de vista, en el circuito anterior, o sea, la carrera que pasó, todavía no está definida quién ganó la carrera. No está definida. El tribunal va a emitir el fallo con el comité del MotoGP el 31 de marzo, la mañana del MotoGP de Argentina. No, para mí. La onda está mucho mejor porque ese circuito no es de onda. Y ahora, en otro circuito, puede ser que gane. Pero bueno, puede ser. Hay muchas cosas que pueden pasar. Bueno, señores, y con el comentario de Mauricio, terminamos aquí desde el Cartódromo del Galvez. El agradecimiento a Walter Facha Pena, a Diego Pierluisi que está con esto, a Gaby Quiroga también, y a toda la gente del motociclismo argentino que trabajamos tan pasionalmente, como Tony, como Luba Ramírez, como Batman, estuvimos con Miguel Yación, estuvimos con Cachorro, estuvimos con Leo Ferrer, con Eric Ferrer, con Roberto Peluca Ramírez, con Sangre Nueva, como son los Cherandoni, tanto Mauro o Leo, y bueno, Álvaro Roca, un montón de participantes aquí en el Galvez, y no solo de gente de las carreras, sino también con Franco Bravo, del Movimiento AMAC, de Motos Antiguas, y un montón. Señores, Motos Argentinas TV, nos ves cuando vos querés. Chao.